En diciembre se presentará iniciativa de reforma educativa. Entre el 27 de agosto y los últimos días de noviembre se realizará una consulta abierta, democrática y en la que participen todos los interesados para proponer los cambios necesarios a la legislación en materia educativa, adelantó Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para encabezarla en septiembre. AMLO consultará a ingenieros sobre viabilidad del nuevo aeropuerto Alejandro Suárez. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, anunció que entregará el 15 de agosto el dictamen técnico sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de México a los colegios de ingenieros para que en el lapso de un mes ellos lo analicen y den su opinión sobre si es viable continuar el proyecto en la zona de Texcoco o debe de pararse la obra, que hasta la fecha ha recibido una inversión de 80 mil millones de pesos. Durante una reunión con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería de México, donde estuvo presente Carlos Slim, López Obrador indicó que el análisis que entregarán al gremio será si deben de seguir con la construcción, si deben pararla para construir dos pistas en el aeropuerto de Santa Lucía, o continuar con el proyecto pero por medio de una licitación. AMLO reconoce la asistencia de Carlos Slim. López Obrador reconoció la asistencia del empresario Carlos Slim. Termino haciendo un gran reconocimiento a un ingeniero que con esfuerzo, con imaginación y su talento, es un ejemplo en México y en el mundo. Por ser uno de los empresarios más exitosos, Carlos Slim, que nos acompaña. Vamos todos juntos a la cuarta transformación. No será un gobierno sometido a Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que su gobierno no será sometido a intereses de nadie. Sobre el NAICM hay tres opciones. Andrés Manuel, sobre el nuevo aeropuerto hay tres opciones, que se siga construyendo y la otra es que se detengan las obras, dijo Andrés Manuel López Obrador. La tercera opción es seguir con el aeropuerto actual, pero concesionado. Creo yo ese sería un buen aporte de ustedes para este temas, dijo el virtual presidente a ingenieros. Recordó que el 15 de agosto tendrán el dictamen sobre el nuevo aeropuerto, un mes después el 15 de septiembre, dijo, los ingenieros deberán entregar su reporte al respecto. Ellos serán el equipo de Javier Jiménez Espriu en SCT. Javier Jiménez Espriu, nominado para dirigir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció a sus colaboradores. Subsecretario de Infraestructura, Cédric Escalante. Subsecretaria de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Salma Jalife. Subsecretario de Transportes, Carlos Morán. Coordinador de Puertos y Marina Mercante, Héctor López. Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Alejandro Álvarez. Director de Telecom, Sergio Millán Padilla. AMLO destinará 500 mil MDP para 7 programas prioritarios. Gabriela Jiménez. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, anunció que destinarán 500 mil millones de pesos para los 7 programas prioritarios durante su sexenio, entre los que destacan el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el tren turístico y la reconstrucción de los sismos del 19 de septiembre. Vamos a destinar alrededor de 500 mil millones de pesos para programas que llamamos prioritarios. Esos recursos se van a reunir con el dinero que vamos a obtener por ahorros, porque se van a reducir los sueldos de altos funcionarios públicos. Va a haber un gobierno austero, va a haber compras consolidadas, es decir, no se va a comprar caro, se va a comprar lo indispensable, aseguró en conferencia de prensa desde la Casa de Transición. Estos son los 25 programas de AMLO. El nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, desarrollo del Istmo, Tren Maya, caminos rurales, comunicar a todo el país con internet, reconstrucción por los daños de los sismos de septiembre pasado, programas de desarrollo en colonias marginadas, aumentar al doble la pensión a adultos mayores, pensión a discapacitados pobres, la siembra de 1 millón de árboles frutales y maderales, jóvenes construyendo el futuro,
Becas por 2.400 pesos mensuales. Becas para los estudiantes de preparatoria. La construcción de 100 universidades públicas. Apoyar los cultivos básicos para dejar comprar en el extranjero. Rehabilitar la empresa de fertilizante. Canasta básica de alimentos. Crédito ganadero. Zona franca o libre a lo largo de los 3.180 kilómetros con Estados Unidos. Bajar el IVA al 8%. Desarrollo minero. Producción de petróleo y gas. Modernización de refinerías. Construcción de refinerías en Tabasco. Desarrollo de la industria eléctrica. Atención médica. Se pondrán en marcha 25 nuevos programas prioritarios. Andrés Manuel dijo que ha decidido definir 25 nuevos programas prioritarios que se llevarán a la práctica. En lo general continuarán en obras en proceso. No se construirán nuevos hospitales hasta no terminar los 56 hospitales que están abandonados en todo el país. Te pierdas. López Obrador anuncia la reconstrucción de 56 hospitales del país. La transformación es asunto de todos los mexicanos. López Obrador dijo que hay muchas expectativas de este nuevo gobierno que entra el 1 de diciembre, que ha sido reconocido por otros gobiernos del mundo. Dijo que para que se lleve a cabo la transformación, es asunto de todos los mexicanos. Quiero aprovechar para explicarles qué es lo que estamos pensando llevar a la práctica. Estamos convencidos que es importante tener concentrados los esfuerzos, los recursos en pocas acciones. Que no haya mucha dispersión, el que mucho abarca poco aprieta. López Obrador ofrece mensaje al virtual presidente. Andrés Manuel López Obrador agradeció la invitación de los integrantes de las Asociaciones de Ingenieros de México. Recordó a los compañeros ingenieros que se adelantaron que tuvieron que ver mucho en mi vida. Afirmó que es una buena oportunidad para convocarlos a participar en el proceso de transformación que está por iniciar, dijo. En vivo reunión de AMLO con ingenieros. Andrés Manuel López Obrador, en compañía de Carlos Slim, se reúne con integrantes de la Unión Mexicana de Asociaciones. Posted by Morena. See you on Monday, August 6, 2018. AMLO y Slim se dan la mano en el desayuno con ingenieros del país. El virtual presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró con el empresario Carlos Slim, presidente de Fundación Slim. Al subir a la mesa de invitados, el tarasqueño y el empresario se dieron la mano, lo que provocó aplausos de los asistentes. Otto Mauricio Huizar López Obrador llega a Palacio Minería. Alejandro Suárez, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada al Palacio de Minería donde se reúne con ingenieros de la República Mexicana. Foto Alejandro Suárez. AMLO alista plan anticorrupción y busca recuperar 764 mil MDP. Gabriela Jiménez. Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, reformará la Constitución e impulsará la promulgación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés, para erradicar la corrupción y recuperar más de 764 mil millones de pesos, MMDP, casi siete veces el presupuesto destinado a la Secretaría de Desarrollo Social en el 2018, poco más de 106 MMDP. De acuerdo con su proyecto de Nación 2018, todos los funcionarios públicos estarán obligados a realizar declaraciones universales y despojarse de manera irrevocable de aquellos bienes que representen un conflicto de interés. En mudanza de secretarías de AMLO, la mayoría operaría en bodegas. Eric Ramírez, periodismo de investigación. El plan de descentralización de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo costo se estima en 124 mil pesos millones durante el sexenio, implicará hacer acuerdos con los gobiernos estatales para obtener un edificio en préstamo o rentar oficinas. De acuerdo con una investigación de El Sol de México, de las 28 secretarías que cambiarán de sede, 15 no cuentan con propiedades en el interior de la República, y el resto solo tiene bodegones y almacenes sin capacidad de atender a la burocracia. En caso de hacer uso del predio del que es propietaria la CFE en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Manuel Bartlett Díaz, deberá despachar desde un almacén con techo de lámina, ubicado a la orilla de esta ciudad.
AMLO se reunirá con ingenieros. El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador tendrá este lunes 6 de agosto un encuentro con integrantes de las organizaciones Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, de la Academia de Ingeniería de México y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. El encuentro se realizará a las 8:30 horas en las instalaciones del Palacio de Minería, según la agenda del tabasqueño.